Dime, ¿el nombre tuyo es? Ramona Suárez. Dime, la denuncia que tú quieras hacer, Ramona. Que yo tuve que salir corriendo para salvar mi vida porque mi ex pareja me maltrataba, me tenía amenazada de muerte. Y para poder salir corriendo, como tengo tantos niños, tuve que entregarle uno de ellos a su abuela paterna, el cual cuando yo volví a buscarlo, ella sin permiso mío, sin mi autorización y sin siquiera hablar conmigo, lo había enviado a la capital, supuestamente donde una hermana de ella, y ahora no me quieren decir el paradero de dónde está el niño, no me lo quieren devolver, no me quieren dar dirección donde el niño está. Y yo la cité a ella, a la fiscalía de La Vega, y cuando fuimos, la magistrada que nos tocó, lo que nos dijo fue que teníamos que ir a Santo Domingo a poner la querella de ella porque eso correspondía a Santo Domingo, porque el niño es Santo Domingo que está. Y yo soy una madre pobre con niños, yo no tengo trabajo, yo no tengo dinero para yo ir a Santo Domingo, a donde todo el mundo me dice que en mi caso, por lo cuanto estoy aquí en La Vega o en Macor. ¿Qué edad tiene tu hijo? Dos años y meses. Ahora, en el mes que entra, el 28 del mes que entra, va a cumplir 3 años. Me dice que las autoridades, cuando tú ibas a poner la denuncia de que tu pareja te estaba dando golpes, te ponían... Ellos me decían que yo no tenía morado para ellos mandar a buscar preso, y lo que mandaban eran citas, la cual yo no me atreví a entregársela porque una vez le entregué una cita, o sea, no se la entregué para poner la caída, entregarla y quiso hasta matarme y todo esto, me mataba golpe cuando yo iba a llevarle la cita y todo eso. ¿Cómo se llama el papá del niño? El papá del niño se llama Julio Ángel. ¿Qué esperas tú que ocurra entonces? ¿Espero? ¿Qué esperas tú que ocurra entonces? Yo lo único que quiero es que me lo devuelvan mi niño, que yo no lo dejé abandonado y tengo testigos y pueden ir a donde yo vivía, pueden ir aquí a Los Rieles, entrar a Morro Sucio y preguntarle a todo el mundo, que todo el mundo dice que yo era una buena madre y que yo mis hijos lo atendía, que yo mejor vivía más tarde trabajando para mantener mis hijos, que yo no lo dejé abandonado. Okay, repíteme el nombre tuyo. Ramona Suárez. ¿Dónde tú vives? Bueno, por... Por seguridad, yo no puedo decir dónde yo vivo, ya que fue corriendo, que yo salí a mi pareja y tengo miedo de que me encuentre y quiera hacerme lo mismo. Inclusive hay gente que me han dicho que me cuide, porque supuestamente él está preso y cuando salga a matarme que viene. ¿Por qué está preso él? Yo no tengo seguridad de que... Ok, está bien, gracias.